you got me so crazy, baby. Son las 4 en punto. Aquí comienza Construyendo Puentes, un espacio para la concientización en el buen trato, los derechos, la salud, la nutrición, el tiempo libre, la cultura y la música. Porque los adultos mayores de La Roque merecen un lugar con una imagen real de sus necesidades y del rol tan importante que tienen en nuestra sociedad. Construyendo Puentes, un programa de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de La Roque. ¿Cómo están ustedes? Hola, Moni. Dicen? ¿Cómo estás, Mica? Bien, todo bien. Con este día medio raro, ¿no? Empezó medio raro, pero ahora la verdad que está muy... No sé si lindo, pero está. Pero está. Por lo menos no llovió. Por lo menos no llovió. Nos dejó practicar golf croquet, que eso es lo importante. Exactamente. Así seguimos avanzando claro. la práctica de ese deporte. De cine. Ah, bueno, hoy 20 de septiembre, ya falta un día para el día de la primavera. Vamos a ver qué nos organizamos con eso. Hoy, lunes 20 de septiembre, es un día muy especial, porque hoy es el día del jubilado. Y la jubilada. ¿No? Esta fecha es conocida también como el Día del Trabajador Pasivo, y se estableció en homenaje a todas las personas que dejaron de trabajar a su debida edad, ¿no? Pero ¿por qué se celebra el Día del Jubilado? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a lo que fue principios del siglo XX, allá por el año 1904, un 20 de septiembre, se sanciona la ley 4.349, como conocida como la primera ley de jubilación, que fue durante el gobierno de la presidencia de Julio Argentino Roca. Pensemos que esto hace 117 años, ¿no es cierto? Y aquella normativa establecía beneficios para todo lo que eran los empleados estatales, de tanto empleados públicos y del Estado Nacional. Así se dispuso la creación de una Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que se constituyó como el primer instrumento que otorgó un ingreso a los trabajadores retirados de sus trabajos por edad avanzada. Después esto fue evolucionando. Con el correr de los años, el beneficio se extendió a otras actividades. Aparecieron los bancarios, los aeronáuticos, otros gremios que fueron abarcados por esta ley. Y en el año 1954, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se pasó de un sistema de capitalización individual a uno de reparto, que funcionó hasta el año 1994, cuando se reforma la ley previsional mediante lo que se conoció como las AFJP. Se pasó de un sistema de reparto a un sistema de reparto privado. Y con esta modalidad, las empresas privadas podían gestionar los fondos provenientes del aporte que finalmente hacían los trabajadores, ¿no es cierto? Claro. Y después, otro hito dentro de lo que es la ley previsional de Argentina fue en el año 2008, que durante el gobierno de Cristina Kirchner se promulgó la ley 26.425, que dio paso al sistema previsional público y obligatorio que funciona hasta nuestros días. Volvimos a lo que fueron las cajas previsionales de cada gremio, y la gran lo que marcó mucho esa ley tuvo que ver con la jubilación de amas de casa, claro, ¿no? Que se incluyó a todas esas mujeres que por muy diversas razones no habían podido completar aportes, ya sea o porque no los tenían en negro, porque no se acostumbraba, porque habían tenido trabajos así que no llegaban a la cantidad de años de servicio, y se las reincorpora. ¿Y qué se tiene en cuenta para ser un jubilado? Para ser un jubilado, la edad, las mujeres en este país por ahora 60 años, los varones 65, y tener 30 años de aporte. Eso es lo que se busca en la mayoría de los gremios. Puede haber algún gremio que por ser una tarea insalubre o por un acuerdo con algún gremio en especial tenga tal vez alguna reducción de esos años, ¿no? Pero la mayoría es 60, 65 y 30 años de servicio. Así que puede variar de acuerdo a la actividad que tenga cada trabajador.
está bueno que se celebre también, porque es una forma de visibilizar, volvemos a lo mismo, visibilizar a aquellas personas que han trabajado toda su vida, que han aportado lo que es el sostenimiento de este Estado, de esta nación, y que sean reconocidos dignamente, que todavía para ese paso falta, dignamente, para que tengan una retribución que les permita vivir de una forma tranquila, en paz y digna, ¿no? Pero que fue un gran logro. Argentina fue precursora en la promulgación de estas leyes, así que hemos sido ejemplo en Latinoamérica sobre esta temática. Bien. Como en tantas otras. Tal cual, tal cual. Aparte te están premiando la experiencia, ¿no? Eso. Es que, bueno, llega un momento de la vida que uno, después de tener cierta cantidad de años, necesita tener un poco de descanso. O sea, no nacimos solamente para trabajar. Tal cual. Hoy encontré una frase muy linda que decía: saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de la vida. Uh-huh. Entonces decía: felicitamos a todos los que nos engrandecieron nuestra tierra con su esfuerzo y sacrificio y no olvidaron marcar nuestro camino. Uh-huh, exactamente, así que un feliz día para ellos, un feliz día a los centros de jubilados también, que han hecho hacen una tarea permanente con sus afiliados, así que un beso grande a Betty, a Delia, a Esther, a Silvia, a todos los a Chicago, bueno, a todos los que están hoy, que les toca estar en esas funciones, pero hay muchos que han pasado y también han aportado su granito de arena a toda la historia de los centros de jubilados de La Roca. También. Así que un abrazo para todos ellos. Bueno, ya te vamos a poder decir feliz día. No, a mí me falta para jubilarme. Pero no por la edad, ¿eh? Me faltan años de aporte a mí. Bueno, para el día de hoy les traigo un podcast para escuchar una historia de vida muy linda. Se llama Sin Mirar Atrás. Uh-huh. La señora que lo cuenta de la historia, que le volvemos a contar, de que pueden contar su historia y ser parte de esta iniciativa. Esta señora se llama Lilia Noemí Carracedo, que es de Santa Rosa, La Pampa, y nos cuenta su historia de vida, de sus comienzos en La Pampa, hasta París, uh-huh, que en aquel 147 que llevaba a dar clases, a sus cursos online de Quebec, y todo cabe en su vida, ¿no? Uh-huh. O sea, así que bueno, vamos a escuchar ese podcast, ese relato, y después tenemos una invitada especial, sí, para el día de hoy. Nos va a deleitar con sus poesías, Malena Fiorotto. Uh-huh. Un testimonio nos hace grandes. Sin mirar atrás. A veces, si miramos atrás, nos damos cuenta del largo trayecto que llevamos recorrido. En mi caso, este camino se inició en La Pampa en el 53. Soy la mayor de tres hermanos de una familia que estuvo marcada desde muy temprano por la enfermedad. De mi hermano, que tuvo polio, y luego de mi madre, que a los 28 años contrajo esclerosis múltiple. Desde muy pequeña me tuve que encargar de tareas difíciles para una niña. Salía poco, me encantaba la escuela y era excelente alumna. Muy lectora, pasaba las siestas leyendo y estudiaba piano. Al terminar el secundario ya estaba de novia con quien sería el padre de mis hijos. Ya casada, muy joven, comencé la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Vivía a una hora de tren de mi trabajo y luego iba a la facultad, hasta que las convulsiones políticas del momento, 1975, me impidieron terminar mi carrera. Mi esposo pudo terminar la suya y, embarazada de mis hijas mellizas, regresamos a La Pampa. Fui la primera mujer trasladada al Banco Nación, con una panza de 7 meses. No tuve el mejor de los recibimientos en un universo de hombres, salvo por unos pocos compañeros jóvenes. 2 años más tarde nació mi hijo varón. Dejé el banco y retomé los estudios de francés. Poco después, mi esposo sufrió un infarto y el médico que lo atendía en pleno viaje a Buenos Aires en avión ambulancia me dijo: «Nena, ¿qué edad tenés?» «28, doctor». «Bueno, estás a tiempo de rehacer tu vida». Esas palabras me marcaron. Seguí estudiando, creé un instituto de idioma y cuando mis hijos cursaban el secundario, me inscribí en el profesorado de francés en Pehuajó, donde obtuve mi título de profesora. Estudiaba mientras mis hijos estaban a la escuela y mi marido trabajando.
Tenía que viajar periódicamente haciendo grandes sacrificios. Era un viaje que se hacía interminable, cursaba todo el día, dormía en el hotel y regresaba haciendo el mismo trayecto. Agotador. Mi relación de pareja venía cada vez peor. Terminé mi carrera al mismo tiempo que mis hijos la secundaria. Cuando partieron a estudiar, decidí separarme. Como mi sueldo era magro, no solo tenía horas en un secundario en mi ciudad, sino que tomé horas de cátedra 2 días por semana en la capital de la provincia. Mi primer viaje lo hice en mi Fiat 147. En el camino tuve que soportar una tormenta de piedra. Me guarecí bajo unos eucaliptus, después supe que eso era muy peligroso, y cuando paró la tormenta no podía dejar de llorar. Y a partir de ese día comencé a hacer el viaje en colectivo. Los sábados regresaba y daba clases en un terciario. A partir de mi divorcio empezó una nueva vida, no solo en lo personal, sino en lo profesional. Obtuve varias becas de perfeccionamiento, lo que me dio la posibilidad de viajar a Quebec y 2 veces a Francia. Conocí a gente de todo el mundo y descubrí que mi pasión, aparte de mi profesión, es viajar. Pude vender la casa que me había quedado en la división de bienes y construí una nueva donde vivo sola. Una casa luminosa, cómoda, en un hermoso barrio. Por años trabajé en colegios secundarios y como responsable de la Alianza Francesa de mi ciudad. Me pude jubilar a los 63 y cumplir mi mayor sueño, pasar varios meses en Francia. Allí partí rumbo a una experiencia maravillosa. Viví 7 meses en Europa, alternando parte de mi estadía en Francia, en diversas ciudades, con viajes a otros lugares de Europa y fuera de ella. Fue maravilloso. Y desde ese momento no paré más. Llevo recorridos 37 países, la mayoría de las veces he viajado sola. El confinamiento me obligó a postergar un viaje que tenía previsto para este año, pero me dio la oportunidad de dar clases por Zoom en Bélgica y tengo alumnos de varias nacionalidades que necesitan hablar francés. Este desafío me hizo compensar en parte la relación personal que tenía con mis clases presenciales. También pude disponer de mi tiempo para tomar clases de arte, collage, acuarela y diversas técnicas, y descubrí que podía hacer cosas que nunca había imaginado. Para no descuidar el físico, camino y voy al gimnasio. Participo en un coro, suspendido por el momento por la pandemia, y estudio inglés. Una vez al mes colaboro en la cocina de un comedor comunitario donde preparamos viandas para un centenar de personas. Por suerte, mi provincia no se ha visto tan afectada por la pandemia y ha sido muy poco el tiempo en que no he podido ver a mis hijos, hermanos y amigas. Mis días transcurren apacibles, pero muy activos. Mi lema es Carpe Diem, y así vivo, tratando de disfrutar de cada momento como el mejor. Voces mayores, Registro Federal de Historias de Vida de personas. Particularmente, porque una persona que había sufrido un montón de traspiés en su vida, venía de sufrimientos en la familia, ¿cómo pudo reinventarse, recrearse, explotar su potencia, las potencias que ella tenía, y volvió, y fue protagonista, y es protagonista de su vida, de forma independiente y autónoma? O sea, hay un montón de cosas que nosotros siempre decimos que tenemos que hacer eso, y entendió que, bueno, encontró que es lo que le gusta, viajar, no solamente dar clases, pero que encontró un gran placer en el viaje, ¿no? Claro. Y lo hace sola. Y que todavía estás a tiempo, esa frase. Sí, la verdad que está buenísimo. Me encanta ese relato. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a contar antes lo que pasó el fin de semana. Sí. Y después pasamos a la invitada. Dale. Que les contamos que el fin de semana viajamos a la ciudad de Unarrain, que cumplió 131 años, cumple ahora este jueves, y en el marco de la Semana de los Festejos, pudimos tener un encuentro amistoso con la gente de Urdinarrain, de Gualeguaychú, de Mansilla, en 2 disciplinas, golf croquet y ñucon, que son 2 cosas que hemos empezado este año, a pesar de la pandemia, y que la verdad que va creciendo, va a estar cada vez tomando más cuerpo, se está haciendo grande ya el tema del deporte. Y la verdad que lo hemos pasado fantástico, fuimos con una delegación de 38 jugadores en total, fue una tarde re linda, de camaradería, de mucha amistad, de compartir, y nos tocó un día espléndido. Yo volví quemada entera. No, estuvo muy lindo todo el,
el día. Pero así que bueno, muy lindo. Estuvo bueno. Y bueno, tenemos ya invitaciones para invitar a la gente de Mansilla, invitar a la gente de Urdin Arrain que vengan también a conocer nuestras instalaciones del Poli y a compartir un día con ellos. Así que bueno, estamos muy contentos. Esto de volver a la presencialidad, volver a reencontrarnos después de un año y medio de estar encerrados, la verdad que poder tender esos lazos nuevamente con nuestros vecinos es muy gratificante para todos nosotros, no solo para los que trabajamos en la organización, sino para los que participan, tal, ¿no es cierto? Tal cual, verles sus caras de felicidad, es lo más. Es lo más. Así que bueno, vamos a pasar a un tema musical y arrancamos con nuestra invitada de lujo. Dale, vamos entrando en calor para que se vaya acomodando. Con un tema que guste, ¿eh? Dale. De vuelta, después de un temita ahí, musical. Bueno, hoy nos visita Malena Fiorotto. Sí, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de que me hayan invitado. Me encanta el trabajo que están haciendo ustedes. Siempre estuve en los grupos donde, como decías vos recién, uno se siente bien, se siente acompañado. Y a esta edad, a la edad de los jubilados, con más razón, porque tenemos todo el tiempo disponible para hacer lo que nos gusta. Por supuesto, es así, totalmente, totalmente, es así. Y uno, desde nuestro espacio, trabajamos también para que nos levantemos un poco la autoestima, de que no nos veamos como jubilados. La palabra jubilado está mal interpretada, creo yo, porque en realidad júbilo significa alegría. Alegría, ¿tá? Justamente. Y a veces en la sociedad se lo ve al jubilado como una persona improductiva, como un pasivo, que son palabras estereotipantes realmente, que no suenan lindas para las personas grandes, pero bueno. Para nada. Yo siempre dije que yo soy una jubilada feliz. Eso es lo más importante. Nunca sentí, como a muchos les ha pasado,
que al dejar el trabajo es como que se deprimen, sí. como que no encuentran el lugar para continuar la vida con más tranquilidad y con, claro. y con más libertad. Por supuesto. Eso es lo que yo sentí cuando me jubilé. Es así, como hay que tomarlo. Y por supuesto, las actividades que siempre me gustaron, las seguí haciendo. Uh-huh. Me gusta la música, me gusta también como maestra de italiano, seguí dando clases de italiano. Todo siempre con los horarios como a mí me gustan, uh-huh. sin tener que depender del reloj. Uh-huh. Claro. Sí. Eso de tener que de esperar a las 6 de la mañana para levantarse y ir a trabajar. Esa es una de las ventajas que tenés. Esa fue una liberación, sí, digamos. Sí, totalmente. Lo importante es que no te quedaste quieta. No, sí, seguiste activa, totalmente. Para nada. Por suerte, siempre tuve ganas de viajar. Me di el gusto de viajar a Europa. Me doy el gusto de ir a la casa de mis hijos que viven lejos. Uh-huh. Uno en Córdoba, otro en La Plata. Ahora, con esta pandemia, por supuesto, que eso se sintió mucho. Claro. El tener que frenarse. Quedarse un poquito quieto. Y cuidarse, quieto. Por supuesto. Claro. Pero, de cualquier manera, uno siempre trata de buscar la forma de estar bien. De estar bien y de poder compartir con los demás. No quiero olvidarme de saludar, como hicieron ustedes, a los jubilados de La Roque. Realmente es un lugar donde también se encuentra esa amistad, ese estar compartiendo cosas. Así que un saludo especial a los dos centros de jubilados de La Roque y especialmente al más viejito, que es al que yo también estoy en la comisión. Uh-huh. Así que un abrazo enorme a todas mis compañeras de comisión y a todos los jubilados de La Roque. Muy bien, le mandamos saluditos. Saludos también. Bueno, pero queremos conocer un poquito más de la Malena que nosotros conocemos y vamos a ir un poquito para atrás. Queremos que nos cuentes en qué año naciste, dónde naciste. Bueno, yo nací en la colonia de Las Flores, que está a 15 kilómetros de Irasusta y a 20 kilómetros de La Roque. Era una colonia donde estábamos todos, mis abuelitos, Fiorotto, mis nonos, arrendaron ese campo, que eran 2.000 hectáreas de campo, para que todos los hijos trabajaran en él. Así que a cada hijo le dio una... Mi nono, que en esa época era mucho... Se usaba mucho el patriarcado. Sí. Okay. El nono les dio a cada uno 300 hectáreas para que cuando formaban sus familias tuvieran un lugar donde criar sus hijos. Y así fue. Fue una colonia de todos mis tíos Fiorotos. Nos criamos con todos mis primos. Yo era una de las menores de estos primos, pero era hermoso porque los sábados siempre nos juntábamos en la casa de un tío, en la casa de los nonos, a jugar a la lotería, a hacer música, porque había muchos músicos, claro. en la familia. Y teníamos la escuelita que justamente fueron los Fiorotos los que hicieron todos los trámites para que hubiera una escuela en el lugar donde pudiéramos ir todos los niños de la colonia de Las Flores. No solamente los Fiorotos, sino todos los que nos rodeaban, que eran muchísimos alemanes. Uh-huh. Nuestros queridos compañeros de escuela eran los Corel, los Zapp, los Engenredder. Y éramos de intercambiarnos el pan casero recién horneado, que hacían sus mamás, con la galleta que comprábamos nosotros en Irasusta, y ellos nos decían, tengo hambre de galleta. Entonces nos intercambiábamos siempre ese pan casero tan rico que traían, porque venían cruzando los campos caminando, claro. y nosotros a caballo o en sulky, para llegarnos a la escuelita. ¿Cuántos hermanos eran ustedes?
6 hermanos. Ah, un montón. Sí. Y tus otros primos también serían un montón. Sí, 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 sí. Todos eran familias numerosas. Creo que los que menos éramos nosotros y los hijos de tío Juan, que eran 4. Después los demás eran de 7, 8, 9 para arriba. Así que éramos... Un montonazo. Era una colonia... ¿Sabés que me imagino cuando cuentan una historia así? No sé, la fiesta de Navidad... Esas celebraciones que se hacían toda la familia, que seguramente se mataba un animal, que sí, se carneaba. Sí, las carneadas. Claro. Y todo eso siempre compartiendo. Era como una cooperativa, digamos, de familia para que nunca nos faltó. Nos habrá faltado tal vez muchas cosas materiales, pero amor sí. A la familia, nunca. Desde los abuelos, los nonos, que eran muy cariñosos. Mi nono, yo me acuerdo que yo era chiquita y me alzaba, me mordía las mejillas, seguramente había sido gordita. Y después, para que no llorara, me daba moneditas. Pero así, ellos, ese amor, viste, por la familia, las familias italianas. Sí, son muy, sí, muy sí, afectuosos. Eran muy afectuosos y de demostrar el cariño. ¿Qué recuerdos tenés vos de tus padres? Los mejores. Mi mamá fue, ella era maestra, ella se recibió de maestra en Italia, porque ella tuvo una historia increíble, porque mi nono Sassari, el apellido de mi mamá era Sassari, se vino como polizón escondido en un barco, porque no tenía cómo pagarse el traslado a América. Llegó a la República Oriental del Uruguay de 16 años, y a los 17 se casó con mi nona, que era ella era bispo de apellido, tenía una mezcla charrúa, porque la mamá de ella era charrúa. Así que por mi sangre también corre un poquito de sangre charrúa. Mi nona era también espectacular, una mujer extraordinaria, que hicieron sacrificios tremendos, porque en la guerra del 14, a mi nono se le ocurrió irse como mecánico de guerra, porque le pagaban el pasaje a él y a toda la familia. Así que mi mamá, con 12 años, que era la mayor de la familia, y con 4 hermanitos, viajó a Italia en época de guerra, y fue aprendiendo el idioma en el barco, en la biblioteca del barco, para poder ella salir a hacer los mandados y todo, entenderse con la gente. Claro. Y así fue que ella estudió de maestra en Italia, porque la guerra, que se pensaba que iba a durar meses, duró 5 años. Se aliaron un montón de países y fue interminable esa guerra. Y mi nono, por supuesto, volvió totalmente mal psíquicamente, y volvieron. Después de la guerra regresaron, y en vez de regresar a la República Oriental, porque mi mamá es uruguaya, volvieron a la Argentina, volvieron a La Roque, porque acá ya había muchos italianos que... también ellos formaban como cooperativas, así, para los que se venían tuvieran trabajo. Bueno, mi nono era mecánico, así que él siempre trabajó en eso, pero esa vuelta de Italia fue terrible, porque como él no podía trabajar porque estaba enfermo psíquicamente, mi nona hacía soldaduras. En esa época se usaba, viste, que los fuentones, las ollas, perdían la manija. Claro, le cambiaban el fondo, porque era muy difícil comprar nuevo. Así que ella hacía los trabajos de taller, y los chicos lo ayudaban a llevar a domicilio los trabajos. Y mi mamá, como era maestra, que no pudo revalidar el título, seguramente sabrán la historia de la familia Díaz, don Lidoro Díaz, de Talitas, la contrató como maestra particular para que les enseñara a leer y escribir a sus hijos, que eran varios hijos ya grandes, jóvenes, y mucha gente de Talitas iba a las clases con mi mamá. Ella les enseñó a leer y a escribir. Mira vos.
Mirá. Así que fíjate vos las historias de esa época. Y bueno, y después en la Colonia de las Flores también ella, mientras no hubo escuela de oficial, también les enseñaba a leer y escribir a los chicos. Mirá vos, qué lindo, qué interesante, me encanta, ¿verdad? La historia. Sí, realmente una historia como para escribirla. Yo he escrito un poco, ajá, porque los mismos nietos y bisnietos quieren saber las historias de esos nonos tan sacrificados, uh-huh, porque realmente del desarraigo que sufren, uh-huh, cuando cambian de país también. Sí. Que yo cambia de idioma, todo, geografía, todo, idiosincrasia, cultura, todo. Todo cambia, uh-huh, todo cambia totalmente, como dice la canción, todo uh-huh, cambia. Todo cambia. Sí. Pero por eso bueno, yo digo, los chicos que se quieren ir ahora de la Argentina, yo digo también que lo piensen dos veces, uh-huh, porque todo es más difícil cuando vas a un lugar desconocido, sí, con un idioma desconocido, a empezar de cero, que esperen un poquito, que uh-huh, las cosas acá también se pueden arreglar. Por supuesto. Y no es que se viva tan mal tampoco. No, lo que pasa que la falta de trabajo. Con ese tema también tiene que ver un poco, hoy si uno sale a viajar, vas a ver jóvenes por todos lados. Es impresionante, sí, cómo los jóvenes están en los aeropuertos. Con una mochilita, sí, se arreglan. Sí. Es una parte de la búsqueda de esa rebeldía que tienen de probar cosas, de ser transgresores, tiene que ver más con eso, con la libertad, sí, que hoy tienen los jóvenes, sí, para moverse. Probablemente es que sí. Creo que pasa más que por ahí. Yo siempre digo, cuando uno se va a otro país, sobre todo si no es tu lengua encima, que todavía tenés que aprender el idioma y comunicarte en los términos que se comunica la gente cotidianamente. Cierto. En cualquier otro país sos ciudadano de segunda. Sí, por supuesto. A ver, si hay una prioridad en ese país, va a ser para el ciudadano que es nativo, no va a ser para el extranjero, ¿está? Eso es así en toda parte del mundo, en Estados Unidos, donde vos quieras. Donde vayas. Y esa es una realidad. Y hay que saber poder soportar eso, porque muchas veces se sufre la discriminación solamente por ser extranjero, que en términos hoy de globalización es lógico que sea así. Por supuesto. En los otros países no sobra el trabajo tampoco, ¿eh? No. Tienen índices, no, altos índices de desocupación. Y discriminan, y después de esta pandemia, discriminan peor muchísimo. Yo conozco casos, ¿no?, de que discriminan mucho al extranjero. Por supuesto. Y que nunca tampoco va a estar en blanco. Nunca en blanco. Nunca. ¿Sabés qué terminan haciendo? Yo lo vi en Estados Unidos. Los latinoamericanos terminan haciendo el trabajo que los norteamericanos no quieren hacer. Bueno, y en Italia lo mismo. Sí, sí. O sea, sí, no es que no es te así van a poner de gerente de una empresa porque sos de argentino. Pero bueno, ¿hasta qué edad estuviste viviendo en la Colonia de las Flores? Y en la Colonia de las Flores estuve hasta los 15 años. Ah, grandecito. Cumplí los 15 años y fue cuando tuvieron que entregar los campos, los que no eran, esos campos que eran arrendados. No sé si fue por ley o por qué, eso no me acuerdo, que tuvieron que entregar los campos. Uh-huh. Y bueno, entonces hubo que buscar otros horizontes. Uh-huh. Y mi papá, justo acá se vendía una tienda, era de Ramos Generales, como se usaba, uh-huh, antes, uh-huh, la de Don Caram, ajá, que está frente, mira, sí, a la parroquia. Sí. Bueno, se llamaba Tienda y El Progreso. Sí, 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 he visto fotos. Bueno, papá compró ese negocio, que era de Ramos Generales, era tienda, era almacén, era mercería, era todo. Uh-huh. Todo un y poco. Era como un supermercado. Sí. Bueno, yo de 15 años y con solamente la primaria, porque la primaria la terminé en Irasusta, uh-huh, porque en las Flores había hasta cuarto grado. Hasta cuarto grado, sí, en todos los lugares. Así que yo me vine deseosa de seguir estudiando, porque tuve oportunidad de ir a Villa Malvina, pero a papá le parecía que no teníamos auto, teníamos una carreta rusa y un sulky, y eran nuestros medios de vida. Caminos de tierra. Y irme yo de 12 años, te imaginás lo que era para los padres en esa época, uh-huh, dejarte ir y saber que por meses no te iban a ver, así que no me dejaron ir, yo lloraba porque yo quería ir, seguir estudiando. Uh-huh. Bueno, y me vine a La Roque y hice el bachillerato de adultos que ya comenzaba en La Roque. Mira. Después hice el profesorado de actividades prácticas. Y ya casada y con cuatro hijos, recién empecé a trabajar en el Colegio Nacional, que era en esa época. Ya con los cuatro hijos. ¿A qué edad te casaste? Me casé de 20. Ay, jovencita. De 20 años, y mi esposo tenía 24. Uh-huh.
Bueno, así que con cuatro chicos me hice el secundario, terminé el profesorado y seguí y empecé a trabajar. Que me sentí tan feliz, tan realizada, porque yo digo, cuando uno lo hace con sacrificios, es cuanto más valorás el trabajo, aunque no sea mucho lo que ganes, pero te hace bien. De seguro. Te hace bien y te ayuda a superar un montón de cosas, ¿viste? Porque no solamente para uno mismo, sino para los mismos chicos que también necesitaban ellos que alguien los ayude en los estudios. Y bueno, y siempre con mi esposo decíamos que la mejor herencia que le podíamos dejar era que pudieran estudiar. Exactamente. Así que bueno, así esa fue, bueno, cuando ya quedé viuda muy joven, también eso me ayudó mucho a superar la soledad, el trabajo. Yo le decía a mis alumnos, ustedes me van a ayudar a salir de ese túnel oscuro que uno entra cuando le falta el compañero de toda la vida. El compañero de toda la vida, por supuesto. Pero en realidad no me puedo quejar de la vida porque tengo la suerte de tener una hermosa familia. Tengo siempre he trabajado en grupos así, como la Liga de Madres, como el Centro de Jubilados, como la Asociación Véneta, todas son todas organizaciones sin fines de lucro, pero que a uno le hace mucho bien trabajar para los demás. Por ejemplo, con la Liga de Madres, ahora hemos hecho no sé cuántas mantitas para el hospital, siempre tratamos de tener el roperito del hospital. Para los niños nenitos que van naciendo, que no nacen muchos en La Roque porque no se lo permiten, pero siempre van al hospital para su atención. Así que, bueno, por ese lado. Después el Centro de Jubilados también. ¿Tuviste en Cáritas creo que también, ¿no? O en la parroquia? En la parroquia. En la parroquia sí, también. Pero más que nada en me gusta mucho trabajar en las ONG. Bien. Bueno, fantástico, la verdad que te digo, es tan rica tu vida, porque aparte vos te gusta la parte artística, tenés una beta, que el arte está ahí en siempre, tu vida. Sí, no, por supuesto, no, yo estudié un poco de música así a los ponchazos, como quien dice, porque mi hermano mayor, el Lalo, que él estudiaba música por correo en esa época, cuando vivíamos en el campo, todo era por correo. Yo, por ejemplo, estudié corte y confección por correo. Por correo, eso acá se usaba mucho. ¿Sí? Se usaba muchísimo. ¿Cómo funcionaba eso? Y te mandaban las lecciones y vos tenías que hacer, por ejemplo, contestar todas las lecciones y hacer los moldes achicando las medidas, por ejemplo, de centímetro a decímetro, y mandar los moldes, ya sea de pollera, te enseñaban a tomar las medidas y después hacer los moldes, el molde base. Tenía como una clase virtual de ahora, pero... Claro, exactamente, claro. Pero por correo. Mandaba por email. Así se hacía, y mis hermanos estudiaban música por correo, estudiaban, por ejemplo, a Lalo, que le encantaba la mecánica, estudiaba mecánica por correo, después se fue, él ya grande, porque ya el campo para todos no daba, se fue a trabajar a Buenos Aires a un taller importante donde aprendió de los motores diésel. Era especialista en diésel, que en esa época tenía que... Sí. Bueno, y todos hicieron así cosas así por correo, porque otra forma no había. Pero bueno, fue un camino para superarse, un camino para alcanzar las cosas que se habían propuesto también. Por supuesto. Y mi mamá siempre, ella nos compraba libros permanentemente, porque ella decía que no podíamos estar aislados del mundo. Claro. ¿Viste? Y la forma de conocer para nosotros era leyendo. Seguro. Porque no teníamos televisor, no, en la radio apenas, porque teníamos un molinillo para la electricidad, y había que cuidar esa batería que no se descargara demasiado para tener un poco de luz a la noche. Y todas esas cosas, viste, que... Y yo digo que uno vivió una etapa de la vida tan distinta a lo que soy, sí. Pero nunca nos sentimos infelices por eso. No. Al contrario. A mí me encantaría haber vivido algo así.
Al contrario, vos sabés que yo me acuerdo como si ahora fuera, no sé, habrá tenido yo 6, 7 años, que apareció mi papá con una cajita y abro un par de zapatillas precioso, todo colorido. Para mí era un regalo maravilloso eso, uh-huh. O que me trajeran un libro. Uh-huh. Y en esa época también se usaba, había muchos concursos de Constancio Vigil, no sí, sé si ustedes sabrán, que hacían, por ejemplo, de tenías Vigil. Que... Y colorear un dibujo y enviarlo, y si ganaba, si salía, si estaba perfecto, te mandaban un libro de regalo, uh-huh. Un libro de cuentos. Uh-huh. Yo me hice una biblioteca de Constancio Vigil con los cuentos, que hasta ahora, mira, tengo algunos libros que ahora se los leo a mis nietos y a mi mira, qué bueno. Claro, qué lindo. Fantástico. Todo eso, me supongo que toda esta historia se la contarás a tus hijos o tus nietos. Por todo, supuesto, ¿no? Sí. Porque es un legado hermoso para la familia, sí, todo lo que sí, estás sí. contando. Y cantar, no te digo, las canciones infantiles. Uh-huh. Tengo mi bisnieta que ya tiene 21 años ahora, la mayor. ¿Bisnieta de 21? Bisnieta de 21 años, que está estudiando en Córdoba. Y ella se acuerda de las canciones que yo le cantaba cuando todavía se acuerda. Uh-huh. Es increíble, los chicos, entre los cuentos y las canciones, cómo eso no se olvida nunca más. Uh-huh. Aparte, bueno, yo que también soy abuela, que tengo ese privilegio, tanto que me decían lo lindo que es ser abuela, la verdad que lo disfruto muchísimo. Cierto. Y los nietos, es como que si la abuela dice algo, es palabra santa. Sí, sí, sí. Lo dijo la abuela. Lo dijo la abuela. Ella, eso hay que respetarlo. Bueno, a mí me dicen nona. Yo ahora tengo nietas gemelas de mi hijo menor, que tienen 5 años, y bueno, cuando vienen, ellas eligen los cuentos. Claro. Eligen los cuentos y los ponen en la mesita de luz para cuando nos vamos a dormir. Claro. Ah, sí, eso que les cuente cuentos. Los niños que se crían con los abuelos al lado, o sea, que pueden aprovecharlos y disfrutarlos, tienen un plus adicional desde cierto. Lo que es herramientas interiores, ¿no? Los recursos emocionales son distintos que los niños que se crían sin abuelos. Cierto, cierto. Mirá, hace poco yo hablaba con una persona que no había conocido los abuelos. Mm. Y ella se sintió ese vacío. Claro. Es un vacío tremendo. Sí, sí. Ustedes han tenido la suerte de tener los abuelos al lado. Yo me crié con mis abuelos viviendo conmigo. ¿Viste? Bueno, yo a mis nonos los adoraba. Uh-huh. Tanto los Fiorotto como los Sassari, porque eran los dos así de mucho cariño. Mi nona Ana se venía de Resistencia, porque ella vivía en Resistencia, Chaco, en tren de pasajeros, y no sé cuántas horas eran de viaje. Uh-huh. Y nosotros la esperábamos a la estación de Irasusta. Uh-huh. Se venía en esos coches especiales que venían con dormitorio, ¿cómo era que se llamaban? Camarotes. Los camarotes, uh-huh. Los famosos camarotes. Uh-huh. Así, hasta los 90 años, ella nos visitó. Mirá vos. Primero en el campo y después acá en La Roque. ¿90 años? Y ella falleció de 93 años. Mira. Pero todos los años, ella se pasaba un mes con nosotros acá. Qué lindo. Espectacular. Viste, esos son recuerdos inolvidables. Uh-huh. Y la nona Fiorotto era más espiritual, mucho de rezar, rezadora total. Fanática, porque ellos rezaban antes de almorzar, la oración de acción de gracias por la comida. Rezaban el rosario antes de ir a dormir. Todo. Bueno, así que yo, como cuando falleció no Fiorotto, nos turnábamos las nietas para acompañarle. Así que todo eso yo lo viví tan de cerca, uh-huh. Porque ella era infaltable el rosario y las letanías en latín. Mira vos. Y después el cariño, sí, el cariño, aparte de ser así, muy, pero muy católicos practicantes, uh-huh. También ese amor por la familia, como yo te decía, es algo que trasciende. Sí, totalmente. Trasciende totalmente, aunque cambien las costumbres. Sí, sí. Pero eso trasciende de generación en generación. Ay, exactamente. ¿Querés que hagamos un corte? Porque vamos a escuchar un temita musical, bueno, y después dale, ya volvemos. Seguimos. Le damos un descansito a Marina. Bueno.
Muy bien. Bueno, seguimos acá. Ojo, no estuvimos callados, ¿eh? Seguimos hablando. Porque hay mucho para contar y para compartir. Malena, ¿cómo sentiste la pandemia? ¿Cómo la sobrellevaste este encierro? Porque es algo que nunca en tu vida ni te imaginaste vivir. Nunca, nunca me imaginé vivir una pandemia. Mm. Y realmente el primer tiempo fue muy, muy, muy triste, muy feo, porque uno no sabía, tenía miedo hasta salir a la vereda realmente, uh-huh. por más que te pusieras barbijo. Después ya uno se fue un poquito acostumbrando y bueno, pero nada, nada lindo, uh-huh. para nada lindo. Y ¿con más qué la te tenías? ¿Cómo pasabas tus horas? Mira, más que nada tejiendo, bordando, porque sí, hemos hecho un montón de trabajitos, por más que la Liga de Madres se mantuvo cerrada por el tema de la cercanía, digamos. Esperemos que ahora en octubre podamos reiniciar, pero seguimos sí, trabajando mucho. Y escribiendo y... También extrañé mucho el taller de poesía, porque teníamos un grupo, tenemos un grupo muy lindo, hermoso, con Nidia de la Justina a la cabeza, que uno estando en grupo es como que se motiva mucho más para escribir. Me gusta mucho escribir, más que nada poesías. Y así que también... Y leyendo, soy muy lectora, muy lectora. Me voy a la biblioteca y me traigo de 5 libros juntos. Uh-huh. ¿Algún libro así que te haya marcado? Libro que me haya marcado. Papillón, por ejemplo. No sé si lo han leído. Sí, yo lo leí, leí la película. Ese es uno de los libros que te quedan grabados realmente. Después he incursionado por un montón de autores... Ahora estoy tratando de leer autores desconocidos, porque ahora, mira, en este momento estoy leyendo un libro de un autor de apellido Benítez, que es la historia de los amantes de Asunción, así se llama, que es la historia de Sarmiento con su amante. Ah, mira. No sé si ustedes sabían. No sabía. Recién me acabo de enterar que Sarmiento era... Aurelia Vélez Sarsfield era la amante de Sarmiento, mucho menor que él. Y Vélez Sarsfield, que estuvo en la época de que Sarmiento fue presidente. Sí, sí. Él estuvo también en el gobierno de ese. Uh-huh. Así que eran amantes escondidos. Uh-huh. Mira Sarmiento. Bueno, y yo cuando fuimos, no sé si ustedes han ido al Tigre, que se hace también por el río en catamarán, se hace todo, y te van explicando, está la casita de Sarmiento. Ella es de Tigre. ¿Vos fuiste? Nací ahí. Bueno, y ahí era donde se encontraba con la amante. Mirá vos, que el otro día vi un documental en la tele que mostraban que la que está vidriada... Esa es una casa simbólica, no era específicamente la de él, claro. Pero todas las casitas eran así. Sí, sí. Pero sí. Decían que sí, que vivía ahí, tenía todo. Claro, él era amante de la naturaleza, Sarmiento trajo tantas cosas de dice de, que desde ahí, de Europa desde, para... desde ese lugar donde está la casita, se podía ver el primer edificio que había en la zona, digamos. Claro. De tan limpio que estaba, ¿no? De claro. La del espacio visual, digamos, que tenía. Y después empezó a poblar y ya no... Ya claro. Había mucha gente y no recuerdo cuándo se fue de ahí, pero había un documental en la tele, claro. Y justo lo enganché. ¿Sabes lo que pasa? Que Sarmiento estaba casado con una chilena y ella, aunque sabía que tenía esa amante, nunca se quiso divorciar. Uh-huh. Nunca se quiso, o sea, que él tenía la vida con su esposa porque ella no se quería divorciar, pero él estaba enamorado de Aurelia Vélez Sarsfield, que fue su amante hasta el final de su vida. Lo voy a buscar en la biblioteca porque ya me pico el bichito. Sí, 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 ahora quiero saber qué hizo Sarmiento. Está muy interesante porque aparte, viste, hay muchas, es novela, una historia novelada. Sí, sí, por supuesto, como las de María Esther. Que son acordate así. Que así se llama, Los amantes de Asunción. Sí, de Asunción. Mira vos. Está bueno. Bueno, volviendo un poco con todo esto de la vida cotidiana, ¿qué mensaje o qué consejo le darías vos a los jóvenes de hoy? Bueno, en primer lugar, que estudien. Que sin estudio, hasta para tener un kiosco tenés que tener, aunque sea un secundario.
El estudio te da esa, esa fortaleza interior de que aunque por ahí no consigas trabajo pronto, alguna vez lo vas a conseguir. Y bueno, eso sí, que se cuiden de las drogas, que sean, que disfruten de la juventud, porque es la, la etapa más maravillosa de la vida, y que no se vayan tanto, que vayan, que prueben, porque muchos han ido, han probado y han vuelto. Porque es muy interesante conocer el mundo está muy globalizado, es hermoso aprender otros idiomas, eso te abre la cabeza y te abre las perspectivas también para poder buscar tu lugarcito en el mundo. Pero que el desarraigo se sufre muy mucho. A mí me lo han contado gente, yo tenía de vecino a Reno de Luca, no sé si ustedes lo conocieron, que era muy abierto para las charlas, y él me decía que a él el desarraigo lo había marcado de tal forma que sentía una herida en el alma. Por más que él acá triunfó con su trabajo, un hombre muy trabajador, con su familia, con todo, pero si él le decías Italia, se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso sí. Y a mi nono Sassari lo vi llorar muchas veces, escuchando la música italiana. Sí, mi abuela también. ¿Ah? Mi abuela era Ramaglioni, mi apellido Ramaglioni. Nació 19 kilómetros de Roma, y sí, y era los domingos y yo la escuchaba cantar en italiano y prepararse los fideos y todo, ella como que se trasladaba los domingos, era una cosa que íbamos y nos sentíamos que estábamos en Italia. Era increíble. Bueno, y mi nono se ponía la radio pegadita así a escuchar un programa de música italiana y se le chorreaban las lágrimas. Sí, 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 sí. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir a los jóvenes. Son buenos consejos. Buenos consejos. Los comparto totalmente. Total. Bueno, llegó la hora de llegó la hora nos de pasó despedirnos. Volando, nos Malena. Sí, una pasó volando. Y viste que cuando la historia es así de atrapante, ya es más, me quedaría más tiempo preguntando cosas, pero bueno, otra vez, para otro día. Muchísimas gracias, la verdad que un placer estar con ustedes. La radio está preciosa, no la conocía. Ay, sí, así que la disfruten con estos programas así tan interesantes. Y conocí también al operador Nico. Porque lo escucho por ahí en los programas también de Celia y Mario a la mañana. Ajá. De los sábados. Y me encanta que haya una radio así que tenga mucho de cultura. Eso es tan importante, tan importante para las personas, la cultura y la cultura nuestra también, la música nuestra. Todo eso ayuda mucho a querer a nuestras raíces. Tal cual. Bueno, y hablando de cultura, vamos a cerrar con un poema tuyo. Mirá que antes pasó una visita parroquial. Bueno. El día jueves va a haber una charla a las 16 horas en el Poli, en el marco de esta semana del Día del Jubilado, que se llama Los ciclos de la vida y la perspectiva personal. Es una charla que va a dar María Marta Pese, abierta a todo el público a partir de las 16 horas en el Poli. Así que están todos invitados, no se lo pierdan porque es una linda charla, yo he subido información a las redes para que la puedan disfrutar todos, ver cómo nos vamos preparando para los años venideros, para lo que nos viene, desde qué perspectiva nos paramos, cómo queremos que nos recuerden, un montón de cosas que hay que trabajar interiormente para llegar a una vejez como la tuya. Qué lindo, plena, Marta, feliz. Me encanta, me encanta. Te esperamos el jueves. Muchas gracias. Barbijo y alcohol y después nos cuidamos todos, perfecto. Así que no hay problema. Y mañana estamos trabajando en un mural que vamos a estar haciendo con las personas que participan, personas mayores que participan de la colonia, en una de las paredes del jardín de la Escuela 93, donde vamos a estar dejando ahí plasmado cuáles son los derechos de la ancianidad. Una manera de visibilizar todo lo que significa las cosas que hay que tener en cuenta en un adulto mayor. Claro. Todos los derechos. Así que bueno. Muy bien. Tenemos varias actividades. Y bueno, el miércoles, obviamente, no se olviden el bingo, que bueno, el miércoles pasado, por cuestiones técnicas, no pudo salir. Y los martes y los viernes, el taller de Newcon también, que tenemos. También. Así que una semana bastante movida. Movidita. Sí, no nos quedamos quietos. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos a despedir entonces con un poema tuyo. Bueno, yo pensando que mañana comienza la primavera, y también saludando a los estudiantes,
yo que fui profe y que tuve la realmente la alegría de compartir con los jóvenes. Me encanta compartir con los jóvenes. Me llevaban las poesías así como escondiditos, porque a veces eran de amor, para ver qué podían mejorar de la poesía. Bueno, para todos ellos, para los estudiantes y para los jubilados y para toda la gente, el auditorio, esta poesía que se llama Magia Primaveral. En la magia de un brote descubrí tu llegada y un pincelazo verde le hizo oír las tristezas de aquellas mustias ramas. Oh, diosa primavera, enséñame tu magia para crecer en brotes de amor, fe y esperanza y engalanar con ellos el árbol de mi vida. Dios quiera que mis ansias sigan siendo por siempre descubrir nuevas calles, nuevos caminos para seguir viviendo con alegría. Muy bien, Malena. Me encantó. Muchas gracias. Un placer que nos hayas visitado. Verdadero placer. Gracias a ustedes. Les vuelvo a repetir que me encanta todo lo que hacen y trato de seguirlas en lo que puedo. Buenísimo. Muchas gracias. Te esperamos gracias. Cuando quieras. Entonces, bueno, buena semana para todos los oyentes. Buena semana. Y nos encontramos el próximo lunes. Exactamente. Adiós. Adiós. Esto fue Construyendo Puentes. Próximo encuentro, lunes a las 16, por Radio Municipal La Estación. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo